And we danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast, and remember this moment for the rest of our lives. Our lives. Our lives. Our lives. Our lives. Oh, 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 oh. Tonight. 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 Por la parte de abajo, estarían los dos pies y lo dejarían este momento. If you don't have a pussy, pop a cock into a boot tie. To a boot tie, yeah, yeah. And we danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast, and remember this moment for the rest of our lives. I am not going to stand on the wall. I will dance, I will dance, I will break that ass off. Tras acabar la construcción de esos robots, hemos hecho las primeras pruebas con los motores. Aquí vemos como el motor B mueve los engranajes. Una serie en cadena. También tenemos el sensor de ultrasonidos, que es capaz de detectar si un objeto está cerca, se mueve hacia atrás. Sonido y se mueve hacia detrás. O si un objeto está lejos, y se moverá hacia adelante. Ahora está moviéndose porque detecta luz, pero si detecta que está oscuro y que es de noche, no. Se duerme y ronca. Ahí tenemos el sensor de luz. Es un sensor de luz. Pero todavía tenemos algunos fallos porque no logramos entender por qué gira hacia un lado o hacia otro. Hasta aquí nuestra explicación. Hoy hemos hecho una programación un poco mejor. Pusimos un bucle en el que había dos salidas dependiendo del sensor de luz. Si había sombra, realizará un sonido parecido al cuando estás durmiendo un señor roncando. Y si hay luz, con el sensor de ultrasonido, deberá detectar si está cerca o lejos. Si está lejos, los motores B y C, que son este y este, es decir, los de las piernas, se moverán hacia adelante. Si estás cerca, este realizará un sonido y entonces irá hacia atrás. Los mismos motores, el B y el C. Luego tendrá una imagen constante en el ladrillo, que será un corazón que se irá haciendo más chico, más pequeño, más grande, dependiendo de eso. Se repetirá de forma infinita. Y luego tendrá otro bucle dependiendo del sensor de tacto. Si le mantienes presionado, hará dos sonidos y tras ellos hará como un pequeño baile. Ese es nuestro programa por ahora. Vamos a verlo. Eso es que te está detectando lejos. Lejos, si nos detecta cerca. Si nos detecta cerca. Careless, I forgot. Hemos comprobado que todas las funciones que les explicamos en el anterior vídeo se muestran ahora. Vamos a probarlo a ver si. Ahora van a cerrar porque está detectando a través del sensor de los sonidos algo lejos. En el caso de los
de que lo pongamos cerca, hace el sonido y va hacia adelante. Si lo tapamos, si lo tapamos el sensor de luz, parece que estuviera dormido. Aquí tenemos un corazón que es una imagen constante que se va repitiendo. Cuando apretamos el sensor de tacto, hace un movimiento parecido al que era bailando. Por abajo podemos ver los engranajes, cómo funciona a través de esto, se conectan ambos lados. El sensor de sonido todavía no está muy operativo. La última prueba con este robot, vamos a ver que haciendo un sonido se va a mover todo el cuerpo y en un tiempo va a moverse solo los brazos. Que se motora. Vemos esto. Ahí vemos cómo los ejes que se mueven son las de las piernas y ahí arriba podemos ver que eso es lo que permite el movimiento de cabeza y de los brazos. Let's go, man.